Entonces, continuando con nuestro con nuestro programa del día de hoy, eh, tenemos eh, la charla llamada "Elementos fundamentales para la implementación de un programa de riesgo químico alineado con la Resolución 773 de 2021". Que esto tiene que ver todo, ustedes lo saben ya con el eh, riesgo químico que debemos establecer en nuestras empresas. Para esto hemos invitado al ingeniero Saúl Tomás salas Suárez, que es ingeniero químico, especialista en gerencia de salud ocupacional, especialista en ingeniería ambiental y máster en educación. Ingeniero Saúl, buenos días y muchísimas gracias por su participación. Esto es suyo en este momento eh, todo. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Y vamos a tratar un tema importante y de actualidad que está relacionado con los elementos fundamentales para la implementación de un programa de riesgo químico alineado con la resolución 773 de 2021. Para poder iniciar con este tema, pues es fundamental que ustedes como estudiantes y egresados que están invitados a este Congreso pues comprendan algo que siempre he planteado desde el inicio del análisis del programa de riesgo químico y es la percepción del riesgo químico. Hay una triada informática que nos dice que existe un concepto de lo que creemos como encargados del sistema, que es el riesgo químico. Otro, lo que el auditor piensa, que es el riesgo químico. Y por último, lo que está establecido dentro del marco legal colombiano como exigencias en el tema del riesgo químico. Y también aquí algo importante y, y que vale la pena destacar, es que en Colombia, y lo he detectado a través de mi participación en empresas como asesor, se le teme mucho más a lo que diga el auditor que a una posible sanción dentro del ministerio. Entonces, corremos por cerrar no conformidades, por cerrar opiniones personales que a veces no están justificadas en el marco legal, eh, más que por hacer ajustes reales que le apunten a la prevención de riesgos y que esos eh, ajustes que se hacen puedan lograr eh, evitar accidentes y enfermedades, sino que simplemente estamos limitados a listas de verificación de empresas que son certificadoras y cuyos conceptos nos llevan a hacer una cantidad de cosas que realmente ni pide el marco legal, que sí protegen y exceden en la prevención, pero que a veces hacen que las empresas realicen inversiones exageradas. ¿Qué frases típicas hay en riesgo químico? Entonces, en riesgo químico en encontramos cosas o aspectos como siempre se ha hecho así. Entonces, cuando el asesor le pregunta... ¿Por qué está trabajando usted esta metodología de identificación del peligro químico? No, no sé, siempre lo hemos hecho así, lo heredé así. Yo estaba en otra empresa, llegué aquí, pasé la hoja de vida y entonces eh, pude lograr que, que me contrataran y pues siempre lo han hecho así. No hay un análisis en la conexión entre el encargado del sistema anterior y el nuevo para lograr establecer una buena metodología de prevención. Otra parte es, y bueno, ¿y por qué está realizando esas actividades con riesgo químico así? Es que hay una ley que dice eso. ¿Cuál? Hay una ley. ¿Pero cuál es esa ley? No, hay una ley. Y el auditor también. Usted no puede hacer eso así. ¿Por qué? Porque hay una ley que dice que no. ¿Cuál? Hay una ley. No. Fíjense que una, un aspecto importante que siempre comento dentro de, del canal de YouTube o lo comento en las asesorías, es el auditor o el revisor siempre le tiene que decir el marco legal que está incumpliendo. No puede irse a un punto de vista, no podemos permitir que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se vaya a puntos de vista. El sistema de gestión tiene que funcionar sencillamente con lo que está en el marco legal, no con nuestros puntos de vista. Otra frase típica es, la ARL me dijo. Bueno, ¿y usted por qué está haciendo eso? No es que la ARL me dijo que así. Y ahí es donde yo pienso, pero ese líder del sistema no tiene peso, no tiene fuerza, no está realmente mm, comprometido con analizar, con estudiar, con mirar eh, efectivamente cómo es que se deben realizar eh, cada una de las estrategias de prevención. El programa de riesgo químico solo lo hace el químico y es algo que de pronto dentro de otros espacios académicos también hemos planteado y es que no existe un marco legal que obligue a que el encargado de la parte de riesgo químico sea un químico o un ingeniero químico. Lo que sí es importante es que si usted ingresa a esta parte de la prevención de riesgo químico, usted debe comprometerse y decir... Voy a empezar a estudiar aspectos fundamentales de la química, como qué es una mezcla, qué es una solución, eh, cuáles son las características eh, físico-químicas de una sustancia, el pH, la corrosividad, que son elementos básicos que seguramente nosotros vimos en el colegio. Pero como de, de cierta forma le tememos a la química y en el colegio nos dio mucho miedo, entonces por eso es que, como encargados del sistema y en nuestros. Eh, Componentes programáticos en las universidades no nos dan una química fuerte, entonces sentimos que no tenemos esa capacidad. Pero el riesgo químico no conlleva una, una química analítica, una físico -química de alto nivel, no, conlleva sencillamente comprender los elementos fundamentales de la química que los podemos repasar basados en lo que aprendimos. Piense en el pregrado si vimos algo, o en el colegio, seguramente. Lo que sucede es que tenemos que traer ese conocimiento y confiar en que en el tema químico podemos desempeñarlos. Otra frase típica de riesgo químico es, acá no tenemos productos químicos. Entonces, no he podido descifrar para la gente qué es un producto químico, porque técnicamente, basado en la legislación o basado en, 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 el, en la química pura, pues se sabe que es un producto químico. Pero los encargados o líderes del sistema en las empresas mmm, piensan, no sé qué piensan que es un producto químico. Pero entonces uno les dice, ¿tiene productos químicos? No. Y yo volteo a mirar y él tiene detergentes, desengrasantes, limpiadores de contacto, eh, productos de mantenimiento y no los considera químicos. Tal vez él piensa que químico tiene que ser un, un gran tanque, un, un gran bidón, un isotanque que tenga una sustancia líquida que esté humeando para que él pueda pensar que eso sí es una sustancia química, pero no. Todo lo que nos acompaña dentro de la empresa y que pueda llegar a gestionarse en, en el desempeño de las actividades y que pueda llegar a tener eh, dentro de su contenido sustancias que lleguen a accidentarnos, es una sustancia química y hay que analizarlo. Otra frase, LSGA son solo rombos. No, el SGA es un sistema globalmente armonizado que se compone de una serie de pasos en los cuales con esos pasos podemos orientar y organizar un buen programa de riesgo químico. O sea, mucha gente piensa que tiene el programa de riesgo químico y entonces incorporó el sistema globalmente armonizado. Pero si entiende muy bien la dinámica del sistema globalmente armonizado, pues va a comprender que implementando el sistema globalmente armonizado, está organizando el programa. Y el último que comentan es una frase típica, el libro púrpura es muy largo. Y tienen razón, porque tiene cerca de 600 páginas, que es el que tenemos que revisar para el sistema globalmente armonizado. Entonces aquí vuelve nuevamente el tema de profundizar en el conocimiento. Yo les he compartido que no se requiere y no es importante ser ingeniero químico o químico. Que un estudiante, si ya está en, en su etapa práctica, o un técnico, tecnólogo o profesional que decida apoyar la parte de riesgo químico se anima, pues se debe animar teniendo un conocimiento básico. Ahora bien, si les dicen que hay que implementar el sistema globalmente armonizado, pues todos los requerimientos y cómo funciona el sistema globalmente armonizado están en el libro púrpura que la legislación nos manda al libro púrpura y nos dice que debemos consultar y trabajar todo lo que está relacionado con la sexta edición, que es lo que utilizamos en Colombia. Entonces, lo que debe hacer el encargado del sistema es leer el libro púrpura, que es algo también que dentro de lo que manejo en el canal o como asesor, es una crítica que hago al, al, al personal de seguridad y salud en el trabajo y es que recibe la legislación, o oh, si sí, salió una legislación, gracias, la voy a guardar y nunca la va a leer. En este caso del, del sistema globalmente armonizado, yo pienso que de pronto en los escritorios de todos los líderes del sistema en Colombia está este, este archivo. Pero que lo hayan leído es otra cosa. Seguramente lo paginearon, le dieron la vuelta, ah, ahí están los rombos, ah sí, 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 ahí está. Y ya. Pero una cosa es tener un libro archivado y otra cosa es leerlo. Y fundamental, para que arranquen en su implementación del sistema globalmente armonizado, que hagan la lectura de este libro es dinámico, es extenso, pero es dinámico y es muy fácil de entender. Como les mencionaba, el sistema globalmente armonizado no hace parte del programa de riesgo químico, el sistema globalmente armonizado es el programa de riesgo químico, es el que nos va a llevar a la implementación. Entonces, ¿cómo funciona? Y esto está dado en, en el programa para la gestión de productos químicos y desechos de UNITAR. Ellos proponen este esquema donde dice, hay una clasificación del sistema globalmente armonizado, donde lo identificamos y determinamos cuál es la peligrosidad del producto. Luego comunicamos los peligros a través de la etiqueta y a través de la ficha de seguridad. Y por último, realizamos la gestión del riesgo químico. Es decir, a través de esa identificación de los peligros, podemos llegar a garantizar estrategias para el uso seguro de los productos químicos. Fíjense cómo el sistema globalmente armonizado no hace parte del programa. El sistema globalmente armonizado es el programa, es el que le permite tomar las decisiones. Si identificó que hay un símbolo de la llama, quiere decir que tiene sustancias inflamables. Entonces, fortalezca sus elementos para atención de emergencias por conatos de incendio. Y si ve que le sale la calavera, entonces fortalezca sus elementos para atención de primeros auxilios y sus líneas de contacto. Esos, esa metodología, esos rombos, le permite implementar el sistema. ¿Qué debe contener entonces un programa de riesgo químico que esté alineado al sistema globalmente armonizado, pero que también cumpla con los aspectos legales anteriores? Porque no tenemos que desconocer lo que se había trabajado en Colombia que es valioso y que hay una legislación clave dentro de este sistema. Pues se puede trabajar a través de un ciclo PHBA. Y en ese ciclo PHBA tenemos una etapa de planeación donde está la elaboración del documento del programa, los referentes legales y normativos y el inventario de productos. En una fase de ejecución, el análisis de las sustancias cancerígenas, las fichas de seguridad, el etiquetado, el almacenamiento, el transporte, emergencias y residuos. En una etapa de verificar, la vigilancia epidemiológica y en la fase de actuar la revisión del programa. Fíjense que si el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo está organizado en un ciclo PHBA, pues es porque esa dinámica es efectiva y así mismo usted puede organizar su programa de riesgo químico. Esto no está legislado. Yo estoy aquí porque me dijeron cuéntenos una estrategia para la implementación del programa y esta es la estrategia que yo utilizo. Y esta es la estrategia que yo recomiendo para garantizar que usted cumpla con los requerimientos del sistema globalmente armonizado y del marco legal que está antes. Así que lo primero es, organícelo como un ciclo PHBA. Es lo mejor que le puede pasar. Y primero, ¿qué vendría? El documento del programa. Y en el documento del programa tenga en cuenta aspectos como un programa no es una tesis. Entonces, a veces piensan que yo quiero el programa de riesgo químico. Entonces, que sea un Word que tenga definiciones y que tenga eh, el marco legal y que me cuente qué es la molécula y que me cuente una cantidad de cosas. Y entre más extenso el documento, mejor. De hecho, a veces en las revisiones que hacen las empresas o las ARLs, si uno entrega algo concreto, no, quiero la tesis, quiero 60 páginas. No, ¿por qué? Lo que necesitamos es información concreta que realmente me permita manejar un programa. Y en ese programa realmente lo que debe contener un programa y que hemos visto en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, perdón, en el que hemos visto en ese sistema es que hay que determinar unos objetivos e indicadores. Esos objetivos e indicadores del programa de riesgo químico deben estar en, en el plan de trabajo y deben estar establecidos dentro del sistema de gestión. No los deje aparte, porque a veces se encuentra que en los programas de gestión hay unos objetivos y unos indicadores que no están reflejados en la matriz de indicadores que tiene la compañía. Determine entonces objetivos e indicadores sencillos, no se complique. Todo tiene una escala. En un primer año, haga un programa de riesgo químico sencillo. En el segundo, intermedio. En el cuarto, avanzado. Pero quieren desde el inicio hacer vigilancia epidemiológica. No, todo tiene un ciclo. Haga unos objetivos y unos indicadores sencillos. Establezca unos responsables, unos recursos humanos, tecnológicos y financieros. Organice un cronograma de actividades, porque si es bien importante que usted le pueda hacer seguimiento, eso es un programa. Eso es un programa, hacer seguimiento, ¿no? Es un Word. Ahora, usted organiza ese cronograma de actividades con, con base en qué? Con base en el ciclo PHBA que le conté y le va haciendo check a cada uno de los cumplimientos que va teniendo. Y sea original en el diseño del documento. Porque cuando uno va a una empresa dice, oh, quiero ver su programa. Es el mismo de unos y ceros que alguien hizo hace como 10 años y no lo patentó. Ese Excel no lo patentó y él pudo haberse hecho millonario porque todos hicimos copy pegue de ese Excel donde programado, ejecutado. Programado, ejecutado. Uno, cero. Uno, cero. Uno, cero. Las gráficas. Es la misma idea. No, sea original. Eso es diseñar. Es tener una idea conceptual única. Entonces, plantea un documento y hágale seguimiento eso no tiene que ser automático formulado a veces nosotros nos complicamos que es que si no cambia de color si no si no genera un destello si no hace un cálculo que lo lleva hasta allá no tranquilo o sea haga un documento sencillo pero lo importante tenga objetivos indicadores responsables y le pueda hacer un seguimiento a cada una de las actividades y ahí ya tiene el documento del programa los referentes legales para el caso de los referentes legales entonces Dentro de su matriz legal, si usted maneja productos químicos, usted tiene que estar en la capacidad de conocer muy bien la empresa. ¿Qué hace la empresa? Entonces, si la empresa está solamente como usuaria y tiene productos solamente dentro de la empresa, entonces hágale un cumplimiento legal de esa manera. Pero si hace transporte, pues vincule esa parte. Pero si maneja los residuos peligrosos, vincúlelo. Que esas son las situaciones que puede llegar a tener. El producto químico, así como nosotros, tiene un ciclo de vida. Él nace, él se desarrolla dentro de la empresa y muere. Entonces, esas mismas etapas de la vida del químico, esas mismas etapas, existen dentro del marco legal. Pues el marco legal viene por años y pues nadie ha hecho el ejercicio de organizarlo según su ciclo de vida. Pues aquí se lo pongo para que usted lo comprenda y lo entienda mejor. Y dice de la siguiente manera, si usted va a transportar, y por eso le pongo el carrito, si va a transportar decreto 1079 de 2015 en la parte 22178 o sea lo que anteriormente era el decreto 1609 y el curso que deben tomar los conductores que llevan mercancías peligrosas está en la resolución 1223 de 2014 si en la empresa transportan mercancías peligrosas entonces hagan el curso y cómo es una mercancía peligrosa pues una mercancía peligrosa es aquella que dentro de su ficha de seguridad le han determinado esas características de peligrosidad pero si la sustancia no es peligrosa, entonces no tienen que cumplir con el requerimiento de transporte, porque es que el decreto es del transporte de mercancías peligrosas, no de transporte de productos químicos. Ahí es donde si el encargado del sistema dice, ah, yo no soy químico, pero soy buen lector, buen lector, entonces toma la legislación, la lee muy bien, si se quiere la imprime, la raya con resaltador amarillo, la tiene ahí, la lee una, dos, diez veces. Y se da cuenta, claro, es que yo puedo llevar sustancias no peligrosas sin necesidad de identificar los vehículos, pero las mercancías peligrosas sí cumplen con esta parte. Ahí usted tiene que ser muy analítico y organizarlo. Ahora bien, no transporta, sino solamente es usuario y está en la empresa. Bien, hay varios aspectos legales que puede cumplir. La resolución 2400 del 79, la ley 55 del 93, que le plantea casi toda la metodología con el manejo de químicos. El decreto 1496 de 2018, que tiene que ver con el sistema globalmente armonizado y la adopción de Colombia. La resolución 312 de 2019, que en uno de sus puntos le dice que debe tener un programa para la prevención de accidentes industriales mayores. El accidente industrial mayor es la explosión del químico, el vertimiento del químico y el derrame del químico. Es decir, que debe tener un buen plan de contingencia, unos PON divulgados. A veces hacen unos muy buenos documentos de plan de emergencia, no excelentes. ¿Y lo conocen los trabajadores? No, nunca. Haga divulgación, haga comunicación. Casi siempre nosotros estamos pensando en que la única estrategia es capacitación, cuando comunicación es un elemento fundamental. Lo vimos en pandemia. A través de infografías aprendimos fácil. Entonces, a través de infografías podemos comunicar todas las estrategias de nuestro sistema. Y por último, en la empresa, la resolución 773 de 2021, la que nos dice cómo se debe implementar el sistema de gestión y cuáles son los plazos, donde nos dice el plazo es dos años para las sustancias puras y soluciones y tres años para las mezclas. Y si usted genera residuos, entonces tenga en cuenta el decreto 1076 de 2015 en la parte 22611, que es el gran decreto de medio ambiente que incorporó... Un decreto que se llamaba 4741 del 2005. Lo derogó y lo incorporó, así como en el decreto 1072 derogó e incorporó. Aquí también 1076 toma la parte de residuos peligrosos y dice que los residuos peligrosos son los creti. Creti, corrosivo, radioactivo, explosivo, tóxico, inflamable. Le da las características. Si tienen esos residuos, tienen que tener... Estrategias para la prevención. Entonces, conoce los referentes legales y lo primero es lea las normas. No son extensas. La parte de resolución 240079 de químicos no es extensa. Léalas, porque si las plasma en la matriz legal, pues de pronto eso es como fácil, ¿no? Plantearlas. Pero entenderlas y comprenderlas, y vuelve nuevamente al cuento, no tiene que ser químico para leer, tiene que ser un muy buen asesor para comprender. Continúa el ciclo PHBA en la, fase, en la fase de planear con el inventario de productos. Así que aquí debe realizar un inventario que le plantea la ley 55 del 93 en el artículo 10. Como estoy en el rol de asesor ahorita, pues debo invocar la norma. Acuérdese, no puede ser con puntos de vista. El asesor siempre invoca la norma para poder tener garantía en que lo que está diciendo no es un punto de vista, no es su parecer, sino es lo que está en la norma. El inventario está en la ley 55 del 93 en el artículo 10. Hay que tener un registro y ese registro debe ser accesible a todos los trabajadores. Ahí está interesante porque uno va a las empresas y le dice, el inventario de productos, sí, aquí lo tengo. Listo, voy a preguntarle al siguiente trabajador si lo conoce. No, es que ese es mi archivo. No, pero si la ley 55 dice que debe ser accesible a todos, garantice que todos lo conocen. ¿Por qué no puede mostrar la información del inventario? ¿Dónde está el misterio? ¿Cuál es, cuál, qué, ¿Qué tiene ahí de información secreta? Absolutamente nada. Ahí no hay nada de información clasificada, eh, una fórmula secreta. No hay absolutamente nada. Ahí está la información de los productos que maneja. Si usted le teme a que de pronto eh, tiene una gran industria eh, de, de bebidas eh, y, y que alguien con copiarle los ingredientes, pueda en su casa armar una empresa de bebidas. Eso no se puede, eso es muy difícil. El acceso a la información del de inventario debe ser para todos. ¿Qué dice la resolución 773 de 2021? Que es justamente la que nos dice trabaje en el sistema globalmente armonizado. Que los empleadores están obligados a incorporar en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo como una medida de control el sistema globalmente armonizado. Y por eso es que debemos iniciar a trabajarlo. Hay un plazo. Nosotros podemos dejar así y un día antes del plazo hacer todo. Pero es gestión. Hay que hacer, planear, hacer, ejecutar, actuar. Hay que verificar, actuar. Hay que hacer ese plan para que se demuestre que durante el tiempo estamos trabajando. No se puede improvisar de un día para otro. Por eso es que estamos ya desarrollando actividades. Y dice mantener un inventario actualizado de todos los productos utilizados y sus peligros de acuerdo con el sistema globalmente armonizado. Como le dijo eso en la norma, entonces lo que uno esperaría es que en el inventario cuente algo del sistema globalmente armonizado. Pero mire lo que dice aquí la alerta, la idea, el bombillo se prendió la luz, pim, dice, usted mismo determina el contenido de su inventario. Porque a veces también la ARL me dijo que tocaba tener 170 columnas. Es que la ARL dijo que por qué usted determine, si ya la norma y usted la está leyendo dice que tiene que estar de acuerdo al sistema globalmente armonizado, pues usted verá cómo hace ese inventario, si le pone los rombos, si escribe la lectura del rombo, si le pone las frases de peligrosidad. Usted determina el contenido de su inventario, es suyo, el sistema es suyo, usted es el que determina la forma de hacerlo, ese es su diseño. Bien, pasamos al ejecutar o hacer primero sustancias cancerígenas. La resolución 312 de 2019 en el artículo 27 establece que se debe revisar perdón, la lista de materias primas, insumos, productos, subproductos y desechos y verificar si estas son o están compuestas por agentes o sustancias catalogadas como carcinógenas en el grupo 1 de IARC y con toxicidad aguda categorías 1 y 2 del sistema globalmente armonizado. Ahí entonces lo que hay que buscar es justamente ese tipo de sustancias. Para eso entonces... Con el sistema globalmente armonizado en la ficha de seguridad, le dirá si la sustancia es tóxica o no. Si tiene la calavera, buscará profundización en el tema y dirá, oh, tiene la calavera, es tóxico. Ahora miremos si esa toxicidad aguda es uno o dos, que es lo que me está pidiendo identificar. Para las sustancias cancerígenas, no se debe quedar con lo que dice en la ficha de seguridad, porque muchas veces la ficha de seguridad dice la carcinogenicidad de otras entidades de NIOSH, de OCHA, de otras entidades internacionales, inclusive la Organización Mundial de la Salud. Pero quien da la validez que ha adoptado Colombia para la determinación de carcinogenicidad es IARC. Ingrese a la página de IARC. La dirección es iARC.fr, porque IARC tiene sede en Francia. IARC.fr, no es difícil. Cuando usted llega, hay dos opciones inglés y francés. Pero afortunadamente la mayoría de monitores y, y, y computadores hoy en día traducen automáticamente las páginas si le decimos que sí. Dele que sí y le queda traducida. Cuando usted entra ahí, hay unas monografías, o sea, tesis. Cuando usted hace una tesis, pues le dicen que es una monografía. Monografías son tesis y si es tesis, entonces es un libro gordo. Entre ahí donde se lo resalté. Ahí va a encontrar las monografías, o sea, los estudios que se han hecho en el mundo. Sobre cada una de las sustancias. Busque si las sustancias que usted tiene en su inventario están en esas monografías. Por ejemplo, usted está utilizando gasolina. Entonces busque gasolina y seguramente le aparecerá. ¿Qué va a encontrar? Un libro grande. Un libro que tiene cerca de 200, 300 páginas. Que puede descargar porque todo ahí es gratuito. Revise esa información y basado en lo que dice ahí, concluya si la gasolina es carcinógena en humanos o, pro, o posible cancerígena o probable cancerígena o no es cancerígena, eso se lo dice ahí en la tesis. ¿Qué toca hacer? Leer y por eso vale la asesoría, porque no, usted como asesor no puede pretender que, no, tranquilo, eso es solo leer, yo, yo encuentro y eso sale automático, no, hay que consultar, por eso el asesor de riesgo químico lee, tiene que leer, no tiene que ser ingeniero químico, químico no tiene que ser, es buen lector. Y usted como estudiante o egresado, si quiere ingresar de lleno al riesgo químico, tiene que ser buen lector. Lee la monografía, saca la conclusión y ahí determina si tiene sustancias cancerígenas o no. Es así. Y ahí es donde hace la revisión y la consulta. En su informe puede citar cuáles son las monografías que consultó y le queda un muy buen informe. Continuamos con el hacer. Fichas de seguridad. En las fichas de seguridad, entonces, desde la ley 55 del 93, nos han dicho que debemos tener eh, fichas de seguridad y que la entrega es el proveedor. Proveedor es fabricante, importador o distribuidor. Eso significa proveedor. Desde la ley 55 del 93 nos lo definió. Es que la ficha de seguridad me la debe entregar el proveedor. Pero el fabricante nunca viene. No, espere. Proveedor es fabricante, importador o distribuidor. En cualquiera de esos tres roles... Debe suministrar la ficha de seguridad. Y esa ficha de seguridad que tengan ustedes en las empresas debe coincidir con la información de la etiqueta. Y aquí es donde están fallando. Porque, por ejemplo, por citar una marca porque toca, Clorox es hipoclorito de sodio al 5%. Busquen la ficha, van a encontrar la ficha de Brinsa, que es la empresa que lo realiza. Bien. Ahora eh, eh, es que se acabó el Clorox. Bueno, vaya y compre. Buenas Clorox. No, no hay. Hay Blancox. Bueno, démelo. Blancox no es lo mismo que Clorox. Entonces miran la composición y es hipoclorito al 5%. Sí, pero los incipientes, los aditivos son diferentes. Una sustancia química no se parece a otra, porque si se pareciera a la otra, pues sería una violación de norma, una violación del de el ingrediente que se utilizó. Cada sustancia química tiene su ficha de seguridad. Entonces, la busqué en Internet y encontré una que se le parecía. No, la busqué en Internet y una de la ARL que la hizo. No, la busqué en Internet y una de una corporación oriental tiene la del fabuloso y tiene la de deterg los detergentes, el jabón en polvo y tiene la de los extintores. No, no sirve. El fabricante del polvo de extintor le debe dar al señor que hace el extintor la ficha de seguridad si es que quiere tener la ficha de seguridad del extintor, porque pues bueno, tiene químicos, pero es un elemento de emergencia, pero si la quiere tener, puede tenerla, claro que sí, pero la del fabricante. Todo producto químico debe tener la ficha de seguridad exacta que dice en la etiqueta. Si aquí dice producto ABC, la ficha de seguridad es producto ABC, no el contenido de o el ingrediente principal, no, el nombre debe coincidir exacta, la información debe ser exacta. ¿Qué dice entonces la resolución 773 de 2021, que es la que estamos viendo del sistema globalmente armonizado? Se debe contar con las fichas de seguridad de todos los productos químicos y garantizar que los trabajadores accedan a su consulta. Entonces, ahí es donde dice, <coughs> perdón, la tengo en medio físico. Bien. Es que el papel y se acaba el planeta. La tengo en digital. Bien. Pero garantice que todos puedan acceder a la consulta. No la tengo solo en mi computador, entonces no, y es una no conformidad porque es un incumplimiento legal. Todos tienen que tener acceso. La persona, el profesional de servicios generales, no tiene acceso a la red eh, informática, a la intranet. Es una no conformidad. Por eso es que la tienen impresa. No la tienen impresa porque es que debe estar ahí, tiene que estar en papel y eso no es por eso. Es porque debe estar al alcance de todos los trabajadores. Eh, Características de la ficha que nos dice la resolución. Nos dice aspectos como, deben estar en todos los lugares donde utilicen productos químicos y almacenen. Ahí está la respuesta a, ah, pero es que la tengo aquí en el escritorio, es que necesariamente la tengo que tener ahí donde tengo los químicos. Pues aquí en el artículo 16 dice, sí, la debe tener ahí al alcance, porque es que es para la emergencia. Debe contar con los elementos definidos en el libro púrpura. Entonces, no, pues yo soy de una empresa que producimos químicos y estoy asesorando el sistema globalmente armonizado. Y lo hice así porque si sí. no, lea libro púrpura, porque es que la misma legislación le dice, lea libro púrpura. Debe estar disponible en idioma español, en medio físico o digital. Deben estar ubicadas en un lugar visible y seguro, no expuestas a la intemperie o daños, porque a veces aquí están las fichas de seguridad y no se entiende nada y están llenas de, de las mismas sustancias químicas de aceite. Una idea aquí, tenga claro si la empresa es fabricante o usuaria de químicos, porque si es usuaria, depende de las fichas de seguridad que le entreguen. Pero si es fabricante de químicos, tienen que generar las fichas de seguridad. Usted tiene que entender en qué rol están. Ah, no, nosotros somos usuarios, únicamente, no se ponga a hacer fichas. Como son usuarios, que le lleguen las fichas. Somos fabricantes, hay que hacer fichas, es complicadísimo porque hay que mirar el libro púrpura, hay que determinar propiedades físicas y químicas, o hay que consultar fuentes de información que ha determinado esta resolución. Usted mire en qué, en qué tipo de empresa está. ¿Qué dice? Los empleadores deben revisar a más tardar cada cinco años la información que está en las fichas de seguridad. Bien, nos lo dijo en 2021, en abril, nos dijo eso. Entonces tengo plazo hasta 2026 de revisarlas, porque a veces algunos auditores eh, dice cinco años, o sea, usted no puede tener fichas de seguridad del, del 2015, pero, pero ¿por qué si no dice que cinco años? No dice que tengo que revisarlas cada cinco años. Yo puedo revisar esas fichas en cuatro años, las puedo revisar este año, bien, y luego las vuelvo a revisar cada cinco años. Piense eso, pero no crean el concepto que le dice el auditor de muestra esas fichas. Uy, usted tiene una ficha muy vieja. Uy, esa ficha es de 1990. No sirve. A la fecha sirve, porque el plazo es que la revisa más tardar cada cinco años. Es 2026. Que el sistema globalmente armonizado en su primera fase tiene dos años para cumplir. 2023, le sirve la ficha. Pero he visto no conformidades que porque no usan y la gente, entonces me tocó contratar para hacer fichas y hacer fichas y se complica. No, si entiende bien el marco legal, no se deja poner la no conformidad. Pero si no lee la legislación, le ponen todas las no conformidades que quiera. Etiquetado dentro del hacer. Para el etiquetado existen diferentes sistemas y usted lo tiene que tener absolutamente claro. En la empresa, en la parte superior izquierda, en la empresa, sistema globalmente armonizado. Si hay un tanque de gran dimensión, sistema globalmente armonizado debe ir en el tanque y el rombo NFPA 704, que es para la atención de emergencias en el transporte, en el vehículo, Naciones Unidas, que es otro sistema de identificación. Entonces a veces uno ve que los vehículos tienen ya el sistema globalmente armonizado en, lo, en, en los capacetes y en el tractomola. ¿Por qué? Si es Naciones Unidas y tiene que ser y cuando uno lee los, la legislación del sistema globalmente armonizado dice transporte mantiene su identidad de identificación. Pero eso se da porque le encargado del sistema o no lee la norma. Residuos. Residuos con Naciones Unidas, porque los residuos se van. Entonces, ¿cómo se van? Van en transporte. Y como transporte es Naciones Unidas, es Naciones Unidas. Pero a veces una vez, ¿y usted y etiqueta sus residuos? Sí, muéstrelo, con sistema globalmente armonizado. ¿Por qué? Si el decreto 1496 de 2018 dice, exceptuando los residuos. ¿Por qué los residuos? Porque no leyó la norma. Ah, sí, me llegó. Listo. Chao. Archivar en el etiquetado, ¿qué dice la resolución 773? Que debes hacerse el etiquetado basado en el libro púrpura en su sexta edición revisada que es 2015, que es en lo que estamos trabajando. Y en esa clasificación usted va a encontrar ahí que están determinados el sistema globalmente armonizado en tres grupos, peligros físicos, peligros a la salud y peligros ambientales. Y en cada uno de ellos usted va a encontrar las categorías que seguramente ya conoce por las actividades de capacitación que ha desarrollado. Explosivos, inflamables, comburentes, gases y corrosivo dentro de características físicas, o sea que generan daños a la infraestructura. Y peligros a la salud como corrosivo a la piel, tóxico y toxicidad aguda generalmente, eh, advertencia que representa que la sustancia puede llegar a generar daños a largo plazo, peligroso para la salud en la cual usted puede tener órganos blancos o efectos eh, reproductores eh, por el, la exposición a la sustancia y peligroso para el medio ambiente acuático. También dice que hay una excepción, que es lo que se debe leer. En Colombia, los productos farmacéuticos, los aditivos alimentarios, los cosméticos y los residuos de plaguicidas en alimentos, así como los residuos peligrosos, no llevan el sistema globalmente armonizado. Pero sí tienen fichas de seguridad y sí tienen etiquetas, solo que no tiene esos rombos, pero siempre tendrá fichas y siempre tendrá etiquetas. ¿Qué dice la legislación con respecto al etiquetado de los residuos? Los residuos o desechos peligrosos se deben envasar, embalar, rotular, etiquetar y transportar en armonía con lo que está en el decreto 1079-2015 en 22178, o sea, transporte. Ah, bueno, entonces, ¿qué dice transporte? El rotulado y etiquetado de los embalajes y envases de las mercancías peligrosas debe cumplir con lo establecido en cada clase de la norma NTC 1692. ¿Y qué está en la NTC 1692? El Sistema de Naciones Unidas. Fíjense que las legislaciones de químicos concuerdan entre todas. Una le dice, haga lo que dice transporte. La otra dice, haga lo que dice residuos. La otra le dice, haga lo que está en la norma. Todas son circulares, pero lo llevan a lo mismo que en este caso es Naciones Unidas. Aquí en el dibujo hay un ejemplo de cómo, por eh, en este caso, el tambor o la caneca de 55 galones tiene una etiqueta eh, del sistema globalmente armonizado, pero como va a transportarse... También tiene la de Naciones Unidas. El envase va dentro del embalaje, el embalaje de la caja. El envase va con el sistema globalmente armonizado. El embalaje con Naciones Unidas. La caja, que es el embalaje, va dentro del vehículo. El vehículo va con Naciones Unidas. Fíjese que hay una secuencia. ¿Esto donde está? En el libro púrpura. Entonces uno entiende la dinámica en el libro púrpura donde dice, listo, el frasco, sistema globalmente armonizado. La caja, Naciones Unidas, el vehículo, Naciones Unidas. No puede haber confusión. Y de hecho, el libro se lo explica muy bien. Entonces, no puede haber un fallo ahí. No, no tendría por qué existir esa situación. La resolución 773 le dice, debe existir una forma de etiqueta. Y en esa forma de etiqueta le plantea, hay seis partes de la etiqueta. Y eso es lo que usted tiene que garantizar. La etiqueta que diseñe, porque usted va a diseñar seguramente por el reembase, porque algunas sustancias no traen. El, la sustancia, pues esa etiqueta debe tener seis partes. Revise eso. Porque ya hice el diseño de la etiqueta, quedó linda. Ah, pero le faltó esta parte. Ay, no sabía cómo que no sabía si en la legislación le dice cuáles son. Ácido acético, en este caso, por ejemplo, tiene el nombre del producto, la palabra de advertencia, peligro, los rombos del sistema globalmente armonizado, los que necesite. Si no es peligroso, no llevará rombo. Y podría usted poner una frase: no es peligroso según el sistema globalmente armonizado. La información del fabricante. Por eso no se puede una ficha bajada de Internet. Bajo una ficha de Chile. Información del fabricante chileno. Entonces uno le pregunta: ¿Ustedes importan este jabón? No, 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 ese lo compramos en la ferretería. Ah, bueno, entonces eso no cumple. Porque en la etiqueta debe decir la información del fabricante real. No en España, no en Japón, sino la información real. ¿Lo importa? Sí. ¿De Japón? Sí. ¿Tiene la ficha de Japón? Sí. Muy bien coincidió la etiqueta. Si no, no. Si no, tiene que garantizar que la etiqueta tenga la información del fabricante. Eso es lo más difícil. Y por eso hay dos años. Porque a veces la gente dice, ah, no, yo ya tengo el sistema globalmente armonizado. Yo ya, yo ya llevo trabajando en eso hace tiempo. Listo, miremos si las etiquetas coinciden con las fichas. No coinciden todas. Ahí es donde hay que trabajar duro. También la etiqueta en su quinta parte trae las indicaciones de peligro y los consejos de prudencia, que pueden ser frases o rombos. Entonces, arme el diseño de la etiqueta de su reenvase, organícelo como quiera. En la legislación le dice teniendo en cuenta la etiqueta original. Pues tenga en cuenta la etiqueta original y no se complique. A veces empiezan a hacer superdiseños. La etiqueta original, mano, eso no se complique ahí. ¿Cuándo debo etiquetar? Según la resolución 773 de 2021, en el trasvase, al hacer mezclas o diluciones, cuando la etiqueta original no cuente con el sistema o cuando ésta esté deteriorada. Hay tamaños de etiqueta. A veces se imprimen por imprimir. No, ya la legislación nos trajo tamaños. Y en esos tamaños es, según el tamaño del envase, el tamaño de la etiqueta. Entonces, por ejemplo, hasta 3 litros, la gaseosa 3 litros, la de la primera comunión, el fin de año, esa grandota, esa 3 litros, piénsela, el tamaño, para que piense el tamaño. La etiqueta es mínimo del tamaño de una cédula. Piense eso. El tamaño mínimo de etiquetas en Colombia es el tamaño de una cédula. Queda aproximadamente 52 por 74. Es para que lo tenga en cuenta, porque a veces. Eh, 52 por 74 milímetros. Ah, sí, claro. Pero no sé cuánto es 52 por 74. En cambio, ya se lo conté. Los envases. Mínimo, tienen etiquetas del tamaño de una cédula. Y a partir de ahí, empiezan a aumentar los tamaños de sus etiquetas. Consulte la tabla que le dice, según tamaño de envase, tamaño de etiqueta. Almacenamiento. El decreto 1496 de 2018 prohíbe el uso de envases de productos químicos eh, para almacenar alimentos y también el uso de envases de alimentos para almacenar químicos. No puede haber un envase de alimentos donde estén introducidas sustancias químicas. Así lime bien la tapa, así le quite todas las etiquetas. Eso se parece a una gaseosa, eso se parece a una bebida hidratante, eso se parece a un recipiente de salsa de tomate. No. Para eso hay envases, que son los envases que se están utilizando hoy en día. Desde la resolución 2400 del 79, estableció que las sustancias químicas que puedan reaccionar unas con otras deben estar almacenadas separadamente. Y ese separadamente no es nada más que orden y aseo. Haga orden y aseo. Tenga dentro de su lugar de trabajo muy bien organizadas y clasificadas. Mire, locativo es el principal peligro que existe en las empresas y es el que dejan de últimas y el que menos gusta. El programa de orden y aseo es el más efectivo y es el que más pereza da. Orden y aseo es efectivo. Y dentro de las metodologías de 5S, 9S, está clasificación. Y fíjense que el sistema globalmente armonizado es clasificación. Si ustedes en sus estantes se organizan clasificando la identificación y tienen buenas estrategias de almacenamiento visuales, es que lo que se necesita es orden y aseo. Téngalo organizado y verá que no va a fallar en la auditoría. A veces, bueno, es que la matriz de compatibilidad y necesito cruzar este con este. No, hombre, mire, las llamas con llamas, las calaveras con calaveras, las manos con manos, pero mirando el pH, hay cosas para analizar, pero fundamentalmente es clasificar y organizar. Existen las matrices de compatibilidades, son unas buenas técnicas, una muy buena herramienta. Lo importante es que lo que usted incorporó dentro de la matriz de compatibilidad lo cumpla. Porque la mayoría de personas dice, ah, bueno, voy a bajar una matriz de compatibilidad de Internet y entonces eh, esa es la que va a servir para mi empresa. Y en la matriz de compatibilidad que bajo de Internet dice, los cilindros de gas deben estar a 5 metros de distancia y están pegados uno al lado del otro. Entonces uno dice, incumplimiento porque usted mismo se puso la, la, la regla del juego. Ay, ¿dónde dice cómo así? Eh, para poder trabajarlo. Bien, ya me están diciendo aquí que, que quedan 20 minutos, o sea, ¿debo terminar aquí? No, señor, tranquilo, es solo para sigo. su conocimiento, tranquilo, siga. Sigo rápido, sigo, sigo rápido. a todas, ¿cómo vamos? No, no, no queda, quedan 18 minutos, tranquilo. Ah, ¿no? voy, 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 voy. me asustan, me asustan. Pero vamos bien, vamos bien, va a quedar tiempo. Entonces, la matriz de compatibilidad, si la descarga de internet, asegúrese que lo que está escrito lo va a cumplir, porque descargan y no leen, lean, lean y miren los parámetros, y si lo que está en esa matriz se cumple, entonces hágalo dentro de las empresas. Transporte. Si usted identificó que en su empresa hay transporte, entonces hay un tema que debe garantizar usted como encargado. Por supuesto, hay responsabilidades de el remitente, el destinatario, el conductor, el transportista. Pero usted en la jugada como encargado del sistema debe saber que debe diseñar las tarjetas de emergencia, porque eso está dentro de la legislación. Así que viene otro nuevo concepto. Está la etiqueta, está la ficha de seguridad y entra la tarjeta de emergencia, que es el documento que le permite conocer cómo actuar en caso de una emergencia en el transporte. Y tendría que diseñarla, diseñarla como basado en la ficha de seguridad. Y como esa tarjeta de emergencia está en, la, está en la empresa, se está moviendo, pues tendría que combinar los dos sistemas. Y es importante no desconocer que existe este requerimiento legal para el transporte. Si, el, si, si hay transporte, pues los conductores tienen que realizar el curso. Hoy en día ese curso ya está en 20 horas. Ya realizaron el primero todos. Entonces desde el primero de enero de 2020 todos tienen que renovarlo y esa renovación pues eh, va a ser de manera anual y el curso va a ser de 20 horas. Emergencias. Bueno, como usted ya va armando su, su sistema, pues se va dando cuenta que esos químicos pueden entrar en emergencia. Entonces, ¿dónde consulta? Eh, existen varios, varias fuentes de información, afortunadamente, para emergencias, con químicos que usted debería saber en la resolución 2400 del 79, que los extintores o extinguidores, que está bien dicho. Deben mantenerse en perfecto estado y revisados una vez al año. El mejor extintor para químicos es el de dióxido de carbono. Multipropósito es bueno. El mejor es el de dióxido de carbono. Eh, que deben estar organizados cada 200 metros cuadrados. Y que en el piso se pinta una línea de color rojo. Y a veces yo me he preguntado, ¿pero por qué la línea es amarilla en el piso de extintor? Se utilizará pintura de color rojo para identificar el sitio de ubicación de los equipos de extinción. Veo desde la resolución 2400 79, me decía que el piso, la línea es roja, pero ¿por qué lo pintan amarillo? No sé, pero lo pintan amarillo, no habrá mirado aquí. Los diques, a veces hay contención, entonces generar estrategias buenas de diques. Si es constante el, el derrame a nivel de laboratorio, hay estrategias, hay bandejas donde pueden garantizar que no haya derrames. Hay estivas muy buenas que son colectoras y estivas donde la caneca va encima y eh, capta el derrame. Pero hay una situación, si la caneca se viene de frente, entonces hay que asegurar en el estante, ponerle una... un caucho, una limitación para que la caneca no se vaya hacia adelante y una vez se va a quitar de ahí la estiva, pues se retira ese arnés o ese caucho que se coloca ahí con ganchos para, para tomarlo. Un buen diseño de sistemas de contención. Fíjense que toda la gente piensa en que la contención son diques o sea paredes, pero la contención también pueden ser cárcamos en el piso. Es decir, que lo que se riegue va para abajo y se recupera. Esa es también una buena medida de contención, bien organizadita, identificada con su sistema globalmente armonizado. En caso de vertimiento, el kit para derrames. No hay una legislación que diga que tiene que tener el kit pero organícelo según la cantidad de sustancias que almacene. A veces, buenas. ¿Y que tienen aquí de químicos? Una bodega gigante, es que es casi un kilómetro de tanques de químicos. Ah, bueno, y su kit para atención de derrames, este maletincito pequeñito señoritero. ¿Cómo le va a funcionar para atender esa contingencia? No, determine la posibilidad. Apóyase en su plan de emergencias para saber dentro de su análisis de vulnerabilidad la probabilidad de derrames. Según eso, establezca una medida para saber cuánto material absorbente debe tener. Cada material absorbente, bien sea mantas, rollos de contención, material granulado, tiene tiempos de absorción, tiene capacidad de, de límite de saturación, tiene establecido a qué productos aplica. Lea eso, porque a veces, kit de control de herramientas, buenas me vende uno, pero nunca analizó qué sustancias son las que tiene. Es mejor armarlo poquito a poquito analizando eso muy bien. No tenemos legislación en Colombia para duchas de emergencia, pero es importante tenerlos. Hay una norma 8 CFR, que es la 1910.151 que establece que se deben tener en el manejo, en el, la metodología de su programa, si están expuestos a materiales corrosivos nocivos, una ducha de emergencias y un lavavajos. En el sector farmacéutico, sí es obligatorio tener la ducha de emergencias y existe una normativa definida para tal fin de invima. residuos como usted ya identificó que dentro de su proceso tiene residuos entonces como generador tiene que tener un plan de gestión integral de residuos y dentro de ese plan entonces establezca los residuos peligrosos que va a trabajar eso sí recuerde que esos residuos peligrosos no van identificados con el sistema globalmente armonizado van identificados con naciones unidas. Y la clave es tener un muy buen sitio para acopio de productos, porque a veces en la vida del químico, bien, en el transporte del químico lo llevamos en la buena, pero cuando él murió no respetamos su, su etapa final, no lo queremos y lo mandamos ahí a un rincón, no, un muy buen sitio para acopio, bien identificado con Naciones Unidas, con medidas de prevención, con un buen extintor, porque los residuos se pueden encender, hay residuos inflamables. Con su buen ojos portátil, fíjese que ahí está muy bonito, con las fichas de seguridad de los residuos. Yo tengo las fichas de seguridad de, de estos aceites. Ah, sí, ¿cuáles son? La del aceite fino cuando está nuevo. No, es la del residuo, la ficha de seguridad de los residuos que contenga ahí. Vigilancia epidemiológica en el verificar. En esta parte, pues para la vigilancia epidemiológica no hay un enfoque hacia el accidente de trabajo dentro de nuestra legislación sino más bien hacia la enfermedad. Para eso nosotros tenemos las GATIS, las guías de atención integral basadas en la evidencia. Ahí podemos consultarlas junto con el médico. Usted como profesional egresado de esta institución, se reúne con el médico y con él analiza cuáles son los efectos que pueden llegar a tener la sustancia. ¿Y cómo lo sabe? Pues como existe dentro del sistema globalmente armonizado. El símbolo de atención o advertencia, el símbolo de peligroso para la salud, ahí le dice qué parte del cuerpo afecta y ahí consulte la gatiz y establezca planes de acción. En el decreto 1477 de 2014 están las enfermedades por contacto con sustancias químicas. Usted puede consultar ahí, según en la sección 1 por factores de riesgo y agentes químicos y en la sección 2 por enfermedades y inclusive enfermedades laborales directas que existen para la exposición a químicos. Y por último, dentro del ciclo PHBA, la revisión del programa. Dentro de la revisión, usted va a encontrar que puede plantear estrategias de prevención y control. La legislación le dice, haga sustitución. Si usted tiene sustancias peligrosas, haga sustitución y lo respalda el marco legal. Instale elementos de ingeniería, haga controles de ingeniería. Si tiene vapores, si tiene polvos, establezca metodologías de ingeniería. Aquí están, en la resolución 2400 se las plantea. Fíjense que todo en la dinámica que nos tiene 1072, eliminación, sustitución, control de ingeniería. Realice mediciones, porque se lo dice la ley 55 del 93. A veces, ¿qué mediciones han hecho aquí en esta bodega de químicos que está impresionante y huele a químico terrible? Ruido. Iluminación, déle prioridad a químicos, es costosa, pero hay que hacerla. La ley 55 del 93 se lo dice, evalúe la exposición de los trabajadores. ¿Qué exámenes médicos les están haciendo a ellos? Ah, sí, 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 el de alturas y, el, y las sonoma, eh, audiometrías y están haciendo eh, espirometrías que soplan un tubito y eso, y los productos son peligrosos para el riñón, peligrosos para el hígado. ¿Qué exámenes están haciendo? ¿Está interactuando en sus perfiles de cargo con el médico? Eso hay que hacerlo en la revisión. Vigilar permanentemente y registrar la exposición de los trabajadores. ¿Qué dice también la ley 55-93? Los empleadores deben preparar instrucciones. Ahí es donde están los procedimientos. Porque el marco legal de químicos está súper organizado. De tal manera que le dice inclusive documentos que debe trabajar. Dice que en otra legislación hacen procedimientos porque sí, aquí se le está diciendo que haga y tenga instrucciones para los trabajadores. Facilitar los elementos de protección personal, por supuesto. En químicos la ruta de entrada siempre es visual, o sea que hay que tener una buena protección visual, respiratoria y de manos. Esa es la, la ruta directa. Y en la resolución 773 de 2021, finalmente le dice, capacite y entrene por lo menos una vez al año cuente con elementos necesarios para atención de emergencias, como los que vimos. Fíjense que ahí vamos a cumplir con lo que está en el marco legal del sistema globalmente armonizado y conserve los documentos del programa. Bien, muchas gracias. Aquí he terminado la ponencia y creo que queda algo de tiempo para solucionar algunas preguntas, si son necesarias. Pero, Saúl. Muy, muy amplia su explicación eh, al lugar de lo que teníamos que conocer en salud y seguridad. Y por acá tenemos eh, unas dos preguntitas que quisiéramos trasladarle, y creo que la primera tiene que ver con, con nuestra población colombiana. Dice Olga Lucía Gallego, eh, una de nuestras eh, de la audiencia nos pregunta: ¿El transporte de licor se considera sustancia química? Y se complementa con una pregunta de Jenny Briseño, que dice: ¿Cómo se establece si una sustancia es peligrosa o no? Gracias, Jenny. Ah, bien. Entonces la primera la voy a capotear sabrosa porque me preguntó, el transporte de licor se considera como sustancia química. Claro, es una sustancia química. Lo que pasa es que seguramente no me formuló la pregunta como era. Más bien es el transporte de licor es considerado una mercancía peligrosa, que es otra cosa. Y no es una mercancía peligrosa. Es un alimento y lo rige INVIMA. Ahora, la siguiente pregunta está relacionada con la clasificación del producto. ¿Me confirmas, por favor? Sí, eh, ¿cómo se establece si la sustancia es peligrosa o no? De pronto, se va orientado a, a las sí, mismas fichas de seguridad, ¿no? Bien, en la ficha de seguridad van a revisar ustedes la sección 2 y la sección 14. En la sección 2 está la identificación del sistema globalmente armonizado. En la sección 14 está la identificación de Naciones Unidas. Si en alguna de ellas dice que es peligroso, es peligroso. No lo dude. Pero si en las dos ratifica que no es peligroso en la empresa y no es peligroso en el transporte, el producto no es peligroso. Perfecto. Pero que no sea peligroso un producto químico no quiere decir que me lo puedo tomar con, con un buñuelo. Eso no quiere decir. Quiere decir que no tiene características de peligrosidad de corrosividad, radioactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad. Listo, hay otra pregunta. Dice, ¿qué hacer cuando el proveedor no cumple con el diseño de las hojas de seguridad? ¿Podemos internamente con un químico hacer el cambio de la hoja? Bien, yo me la jugaría como encargado del sistema a esperar el plazo, porque es que el plazo lo, eh, se vence en dos años. Entonces, la estrategia sería, tenga las fichas de seguridad que hoy está manejando, no cumplen todavía, téngalas, porque hay un plazo. Pero una vez vencido el plazo, si el fabricante no me entrega las fichas de seguridad que corresponden, sí tendría que tener un plan de acción. Ahora bien, si la empresa ya quiere tener el sistema globalmente armonizado, entonces desde compras pónganlo como un requisito único para comprarles a ellos. Entonces, usted me manda seguridad social, cuenta de cobro y fichas de seguridad con el sistema globalmente armonizado o no le compro. Si le pone esas reglas del juego, hace las fichas, porque es dinero, es negocio. Tiene que tener las fichas. Listo. Profesor Saúl, buenos días. Eh, ¿Cuáles son esos exámenes médicos clave dentro de los sistemas de vigilancia epidemiológica para una buena gestión del riesgo químico? Bien, yo como, como asesor y como ingeniero químico no puedo decir cuáles son los exámenes. Yo sé cuáles son, pero no lo puedo decir dentro de mi asesoría. Entonces, digamos que puedo conducir la respuesta a: ¿existe dentro de la literatura exámenes médicos que validan según. Eh, la parte del cuerpo. Entonces, por ejemplo, para riñones existe, por ejemplo, eh, creatininas eh, en sangre o en orina. Por ejemplo, para hígado transaminasas. Entonces eh, sí hay pruebas, eh, por ejemplo, exposición a, a la parte de material particulado, placas de tórax. Eso está en la literatura. Pero definitivamente el médico y cada uno de nosotros tiene una competencia dentro del sistema. El médico es el que debe determinar basado en qué en que el encargado del sistema analizó, implementó este sistema globalmente armonizado y le dijo, aquí tengo unos productos que son peligrosos. Basado en esos productos peligrosos, le dijo, listo, estos son, mire las fichas, mire los resultados de carcinogenicidad, señor eh, médico, por favor, determine los exámenes. Y a él le compete y él lo trabaja. Es un trabajo en equipo, que es lo que hemos aprendido, por ejemplo, en la Academia Virtual JP. El sistema no se hace de una sola persona, el sistema es un conjunto de personas. Eh, muchas gracias, profesor Saúl. Eh, acá hay otra pregunta. Eh, para aquellas empresas que venían trabajando sistema HMIS 3, eh, ¿también debe pasarse a sistema eh, nacionalmente Armonizado. Bien, entonces, el, el sistema HMIS es un sistema de identificación que originalmente solo se usaba en pinturas. Solo era de pinturas. Alguien lo trajo y todo lo copiamos hasta para el champú. Eso es bueno. Bien, se identificaron los peligros. ¿En qué fallábamos? ¿Y qué número le ponemos? Póngale uno, póngale tres, póngale en salud dos, póngale cuatro de, de actividad. Esa vaina uno la hacía en los peligros físicos, póngale cuatro. Uno le ponía los números como eran. Bien. Pueden seguirlo utilizando. No pasa nada. Pero dentro del marco legal sí está sistema globalmente armonizado. Dentro de la legislación del sistema globalmente armonizado está establecido que podemos seguir utilizando otros sistemas de identificación mientras que no vayan en contravía. Entonces, ¿yo cómo me la jugaría? sigo utilizando el sistema de identificación HMIS 3 hasta abril de 2023 que se vence el plazo. Desde abril de 2023 ya tengo que utilizar obligatoriamente sí o sí sistema globalmente armonizado. Perfecto, Inge, gracias. Hay otra pregunta acá para finalizar. ¿En unidades residenciales también aplica la adhesión del CGA? Eh, bien, lo que sucede es que, y es interesante, el sistema globalmente armonizado... No está pensado por empresa, sino está pensado es por sustancia química. Entonces, los productos químicos deben estar identificados. Entonces, es importante garantizar que quienes hagan las compras en las unidades residenciales determinen que los productos vienen con su identificación y tienen sus fichas de seguridad porque las van a almacenar, van a tener un sitio de almacenamiento. Entonces, ellos deberían tener para la identificación de peligros lo que nos exige, unas buenas fichas de seguridad y que los productos estén etiquetados. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias. gracias. Ha, ha sido una excelente intervención tuya. De verdad que hemos aprendido muchísimo hoy de, de ese sistema globalmente armonizado. Muchas gracias. Estupenda intervención, ingeniero. Muchísimas gracias. Eh, muchas gracias a ustedes por la invitación.